Habitual en esta sección de pianos a la venta, nos damos a veces el lujo de mostrar pianos casi formalmente para la venta y no para darnos un gusto estético de las cosas, naturalmente. En este caso pensamos que era importante respetar algunos aspectos que no siempre formalizamos a la hora de quererles mostrar un piano. Por ejemplo, el aspecto estético, ¿sí? No porque no nos interese, sino más bien porque a veces nos parece menos importante a la hora de elegir un piano, ya que lo necesitamos para una función más primordial, que es la de tocarlo, escucharlo y usarlo. En este caso, es una excepción total. Esto es un piano francés de 1918. Este piano se construyó en París, cerca de la Rue Rambourg, para el que pudo haber ido a París. Y es un piano de marca Diezer. Es un piano realmente fino. Si uno pudiera compararlo con cualquier instrumento musical que se haya construido en la historia de la música, está enchapado de manera radial en caoba, tiene detalles, digamos, de construcción artesanal, como pueden ser estos florones o estas uvas, estas parras y todos estos detalles de columnios y obviamente los candelabros Art Nouveau. Creo que cuando uno categoriza los pianos debe poder ser objetivo a la hora de darle una ubicación, ¿sí? ¿Para quién y para qué? Creo que este piano no es para un pianista, ¿sí? No es para una persona que toque rigurosamente el piano, ya que tecnológicamente no es un instrumento acorde. Pero nosotros muchas veces priorizamos y creemos que debemos valorizar los aspectos más importantes de cada piano. Puede que este no sea un instrumento para una gran condición técnica o para un potencial pianista en cuanto a la técnica, pero lo que sí es un instrumento de calidad y es un instrumento maravilloso. La afinación de este piano va por debajo de los 40 ciclos por segundo, y se ubica casi en un cuarto de tono bajo, ¿sí? Que serían 335 ciclos. Lo cual, en esta época, para estos pianos era algo normal, pero hoy por hoy obviamente no se puede comparar. Por lo demás, es un instrumento de clavijero de madera. Ya estos pianos son bastante más precarios en cuanto a la construcción y la solidez que debe tener un piano moderno. Pero de cualquier manera, se los quisimos mostrar, porque tiene una valoración, yo creo, técnica y de manual, de destreza en llevar, creo, al máximo un detalle por el objeto, ¿sí? Creo que es un gusto más que otra cosa este piano. Obviamente lo tenemos disponible, naturalmente, para la venta, pero bueno, debemos ser objetivos y destacar que no es un piano para, ni mucho menos para un estudiante ni para un músico aficionado tan solo. Sí, puede ser un piano para hacer una buena decoración, o para grabar, o para cualquier otro aspecto. Por lo demás, el piano funciona bien, ¿sí? Tiene hecho el service como cualquier piano, ¿sí? Y de hecho hasta puede valer más caro que un instrumento que sea más útil que este instrumento, ¿sí? Por eso es que a veces valoramos y le ponemos el valor y precio según nuestro criterio y valoración propia de los instrumentos. Creemos que esto es una obra de arte. Ya pasa un poquito la media, digamos, del instrumento normal y pasa a ser una obra de arte. Digo, incansables detalles hacen que nosotros hayamos elegido este piano. Hola. Bueno, como
más habitual en esta sección de pianos a la venta. Nos damos a veces el lujo de mostrar pianos casi formalmente para la venta y no para, para darnos un gusto estético de las cosas, naturalmente. En este caso, pensamos que era importante respetar algunos aspectos que no siempre formalizamos a la hora de quererles mostrar un piano. Por ejemplo, el aspecto estético, ¿sí? No porque no nos interese, sino más bien porque a veces nos parece menos importante a la hora de elegir un piano, ya que lo necesitamos para una función más primordial, que es la de tocarlo, escucharlo y usarlo. En este caso, es una excepción total. Esto es un piano francés de 1918. Este piano se construyó en París, cerca de la Rue Romour, para el que pudo haber ido a París. Y es un piano de marca Diesel. Es un piano realmente fino, si uno pudiera compararlo con cualquier instrumento musical que se haya construido en la historia de la música. Está enchapado de manera radial en caoba. Tiene detalles, digamos, de construcción artesanal, como pueden ser estos florones, o estas uvas, estas parras, y todos estos detalles de columnios, y obviamente los candelabros Art Nouveau. Creo que cuando uno categoriza los pianos, debe poder ser objetivo a la hora de darle una ubicación, ¿sí? ¿Para quién y para qué? Creo que este piano no es para un pianista, ¿sí? No es para una persona que toque rigurosamente el piano, ya que tecnológicamente no es un instrumento acorde. Pero nosotros muchas veces priorizamos y creemos que debemos valorizar los aspectos más importantes de cada piano. Puede que este no sea un instrumento para una gran condición técnica o para un potencial pianista en cuanto a la técnica, pero lo que sí es un instrumento de calidad y es un instrumento maravilloso. La afinación de este piano va por debajo, obviamente no se puede comparar. Por lo demás, es un instrumento de clavijero de madera. Ya estos pianos son bastante más precarios en cuanto a la construcción y la solidez que debe tener un piano moderno. Pero de cualquier manera, se los quisimos mostrar, porque tiene una valoración, yo diría, técnica y de manual, de destreza en llevar, creo, al máximo un detalle por el objeto, ¿sí? Creo que es un gusto más que otra cosa este piano. Obviamente lo tenemos disponible naturalmente para la venta, pero bueno, debemos ser objetivos y destacar que no es un piano para, ni mucho menos para un estudiante ni para un músico aficionado tan solo. Sí, puede ser un piano para hacer una buena decoración, o para grabar, o para cualquier otro aspecto. Por lo demás, el piano funciona bien, ¿sí? Tiene hecho el service como cualquier piano, ¿sí? Y de hecho hasta puede valer más caro que un instrumento que sea más útil que este instrumento, ¿sí? Por eso es que a veces valoramos y le ponemos el valor y precio según nuestro criterio y valoración propia de los instrumentos. Creemos que esto es una obra de arte, ¿sí? Ya pasa un poquito la media, digamos, del instrumento normal y pasa a ser una obra de arte. Digo, incansables detalles hacen que nosotros hayamos elegido este piano para poder traer, para poder mostrar, para que cuando vengan al taller les demos algún tipo de explicación que someta, digamos, a este piano a una revisión permanente de por qué o por cuál ha sido la elección del fabricante de seleccionar una técnica u otra. Así que para nosotros siempre ha sido una buena escuela poder ver también los pianos menos proclives al uso, para poder destacar los que sí lo son, ¿sí? Así que siempre ha servido de escuela este tipo de instrumentos. Y por lo general son pianos buenos. Bueno, por lo demás, marfil totalmente amarillento por el paso de los años y es prácticamente original. Creo que el 95% de sus piezas, algunas están un poquito mejoradas, pero consideramos que era mejor que se queden. El lustre no es original, lo hicimos nosotros. Está lustrado a la goma laca y realmente ha quedado realmente bien, porque el tipo de poro que tiene, si bien es difícil de tapar, digamos, si hay que tapar y tapar permanentemente, realmente el taller ha hecho un trabajo excelente.
Todo tiende a ser un instrumento rítmicamente sin comparación, ¿sí? No, realmente no tenemos, no hemos tenido un instrumento de esta jerarquía en cuanto a a la anchura, ¿sí? Cada cosa, ¿no? Instrumento francés, como les comenté, y el sonido es naturalmente francés. No, no voy a sorprender piano. Quizás no sea una cosa realmente notable en cuanto al sonido, pero el piano suena, ¿sí? Recuérdense que siempre cuando escuchan estos videos, si bien la calidad del micrófono no es la ideal ni la indicada, ya que tenemos un micrófono directamente desde un teléfono y el instrumento está rodeado de un montón de pianos, realmente lo pueden comparar con cualquier otro sonido de otro piano y se van a dar cuenta que obviamente